Muy buenas a todos, amiguitos del sabor. Hoy os traigo el Chevy Coconut Cookies and White Chocolate. ¡Ah! Gracias. Lo tengo en este bote de 30.000 litros. Eh, bueno, viene en una base, me la ha mandado Santiago, en una base... Mmm, eh, a ver si la veo. Sí, es una base eh, 20PG80VG. Está un 17% y está hecho desde el 28 del 7 del 2019. Mes voy a hacer la cata en el. Eh, bueno, lo que es el mod del el de SireX, ¿vale? Aquí tengo el Sol S. En el Sol S tengo montado una resistencia ya, ya propia mía. Eh, voy a vapear a. Ah, 40 vatios y el algodón, como siempre, pues evidentemente se mueve. Cotton. Cotton Bacon. ¿Vale? El 2.0. La versión normal, no la Prime. Ya sabéis, etc, 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 ¿vale? Bueno. Pero ahora que es que estaba... Eh, estoy arreglando un, una cosita. Un segundo. Es que se me ha caído, ¿vale? vale bueno, ¿qué nos dice el fabricante sobre este Chevy Coconut eh, Cookies and White Chocolate? Eh, échale... Bueno, el fabricante nos dice que es un sándwich de galleta con pastel de coco relleno eh, de marmelo y eh, acompañado de chocolate marmelo en la parrilla. Nos recomienda un 15% de aroma y el tiempo de maceración, según pone el fabricante, es de 21 días. ¿Vale? Pues evidentemente, como siempre yo lo voy a hacer, es olerlo. En olfato, eh, lo que aprecio es... Mm, un olor pastelero, un olor... Eh, Eh, de masa. No es No es mmm, nada. O sea, es como un sabor uniforme de pues un Pastelero. o sea, como que es mmm, en un, como si fuera una masa, ¿vale? Pero no distingo en olor el coco, ni distingo el marshmallow, ni el chocolate blanco, ¿vale? Voy a hacer la cata. Ahora, una gotita aquí. Me voy. A ver, en boca. En boca, si es cierto, perdón, que cogiendo una toallita de estas, nah. en boca mmm, me da en boca me da un sabor muy dulce en el cual distingo el sabor del chocolate blanco y una galleta como una galleta ¿Qué nos queda? Probarlo. Pues que lo tengo aquí en el sol ese que me voy para atrás. Y lo vapeamos. ¡Va para ustedes! Mm. A ver, aquí lo que más mmm, lo que más eh, sabor me está dando es el sabor de lo que es la galleta, vale, la la galleta es el más persistente. Después tengo el toque del marshmallow, pero el marshmallow mmm, yo no noto que, que esté tostado a la parrilla, como dicen. Detrás vendría el chocolate blanco. Y detrás del chocolate blanco, y al final se me queda en el paladar constante el sabor del de coco. Es un aroma que es súper dulzón, el palo goloso. Si os gusta mucho el dulce, este os va a gustar. Pero ya os digo, es. Eh, ponte que es. Te aparece primero la galleta. Después te aparece el marshmallow. Súper dulce. Detrás del marshmallow tienes el chocolate blanco. Y detrás del chocolate blanco, ¿vale? Tienes el toquecito de coco. El marshmallow a la parrilla. Pues bueno, lo que hayan dicho ellos. ¿Vale? Pero a mí a la parrilla no. ¿Vale? Ni toque tostado, ni nada. Es un aroma que ya os digo que es súper empalagoso. ¿Vale? Empalagoso, si sí, yo no podría estar vapeando el otro día, para ocasiones eh, puntuales y tal, o cuando te apetece decir, bueno, me no apetece vapear un aroma de postre, pues bueno, vapeas, ¿vale? Pero ya os digo que malo no está. Porque está, está muy bueno, ¿vale? Pero es súper empalagoso. O sea, es un aroma que, pues es lo que digo. Eh. A ver, los otros dos de Smoladit, igual, están muy buenos, están muy ricos, pero también muy empalagosos, ¿vale? Muy. Yo creo que este incluso es de los otros dos que hay de moradit ¿vale? Este es el más empalagoso que he notado, ¿vale? Mucho más empalagoso que los otros dos. Y la verdad que, que bueno, que es probarlo, si soy muy golosos, probarlo.